puede pasar. ¿Por qué? No se puede pasar. Por favor. Por favor. Andamos trabajando, ¿cuál es? Por favor. Sí, pues, pero le estoy haciendo una simple pregunta. Tiene que salir ese día, por favor. Sí, pero ¿cuál es el problema? Si andamos trabajando, ¿eh? Nosotros una también, siempre pregunta. Tiene que pasar por el frente, no hay problema. No, siempre pregunta. Bueno, me llamo Dago Pérez Videla, soy hijo de Lumi Videla Moya, que fue asesinada por la dictadura en 1974, y mi padre Sergio Pérez Molina fue desaparecido, detenido y desaparecido desde esa época también, desde septiembre de 1974, y seguir en la lucha, a pesar de que ahora mismo vemos que entran las motos, los pacos. Nosotros estamos aquí en estos momentos en el lugar donde está mi madre, donde está homenajeándose a mi padre, y aquí vienen los pacos en 20, 30 motos, nos rodean para que nosotros, no sé, tengamos algún tipo de actitud, para que nosotros nos vayamos, para que nosotros hagamos algo y nos movamos de acá. Pueden ver la falta de respeto, mira los fusiles acá, las motos, no teniendo ningún respeto por nosotros, los que estamos nosotros acá, por nuestros padres, por nuestra lucha. Seguimos dando la cara igualmente, y a pesar de que tratan de avasallarnos, nosotros nos mantenemos en pie, nos mantenemos aquí a pesar de los gases lacrimógenos, de las motos, de la represión, de que ellos quieren tomarse este lugar. Igualmente, aunque quede uno de nosotros acá, la resistencia nuestra es digna igualmente. Seguimos resistiendo dignamente, sin ningún temor a la policía, sin ningún temor a la represión, y seguimos manteniéndonos acá. Esto es inconcebible. Pedimos la renuncia de Yáñez en estos momentos, de ese corrupto y hoy asesino general de carabineros. No tiene ningún control sobre todo esto. Asesinos, todos estos represores, todos estos gorilas que están ahora reprimiéndonos acá, no tienen ningún respeto porque nosotros los familiares estemos acá, vienen, se llevan, hacen lo que les dé la gana, pero sepan de que esto no quedará así, de que en algún momento la historia va a cambiar y de que todos estos esbirros, todos estos agentes de la represión serán enviados al infierno, serán juzgados. Seremos y tendremos en algún momento la victoria. Somos 4 generaciones en mi familia, con mi hijo, 5 generaciones de lucha, y no vamos a dejar la lucha en ningún momento, aunque ellos vengan y se estacionen aquí dentro donde están nuestros familiares, en nuestro lugar santo, en nuestro lugar sagrado, aunque falten el respeto a todos estos pacos asesinos, nosotros nos mantenemos acá igualmente. No nos moveremos de acá, porque aquí están nuestras familias, aquí están nuestros familiares, aquí están los compañeros que dieron su vida, que resistieron todo el tiempo y dieron la vida por construir un Chile justo, por construir una sociedad en que existe un pequeño respeto, un mínimo respeto para poder nosotros homenajear a nuestros caídos y a nuestras familias y a nuestros compañeros. Podemos ver cómo está la represión acá, cómo estamos solos acá, rodeados de pacos. Podemos ver cómo está todo esto así. Y esta gente que no se va, que no tiene ningún respeto por nuestras familias, por nuestros lugares donde nosotros honramos a quienes realmente merecen honra, a quienes han luchado valientemente por justicia, por igualdad. Miren, ningún respeto, ningún respeto, ningún respeto. No sé qué hacen aquí toda esta gente, pero se van a ir al infierno, claramente. Cada uno se va a ir al infierno. Thank you.
nos damos cuenta que las cosas no han cambiado, así como era en el tiempo de las protestas, en la dictadura, cuando yo y yo era primera línea, así continúa la represión acá mismo. Ustedes pudieron ver cómo llegó toda esa gran cantidad de pacos con sus zorrillos, con sus motos, con sus lacrimógenas, con su agua, cochina. Pero nosotros nos seguimos manteniendo igualmente. No dejaremos de resistir. Eso. Thank you.